Ahora los jutiapanecos tienen su propia página de internet: www.mijutiapa.com. www.mijutiapa.com. A través del 93.1 desde la ciudad de Jutiapa, y para quienes nos escuchan en el mundo
a través de www.micutiapa.com en esta agradable mañana de inicio del otoño en el hemisferio norte. Aquí le presentamos más noticias. Jovencito de Jutiapa murió al ser atacado a balazos en la Florida, Estados Unidos. En una aldea de Jutiapa, sus parientes realizan los trámites correspondientes para trasladar a un joven que hace 4 años se fue a Estados Unidos ilegalmente. Cuando regresaba de trabajar, fue atacado a balazos en la Florida y dejó de existir a sus 20 años de edad, tal como lo explica su señor padre, quien ayer visitó la gobernación para que le brindaran apoyo en ese sentido, y el cadáver del connacional se ha trasladado desde Miami, Estados Unidos, al departamento de Jutiapa en los próximos días. Médico Velázquez López. Para mantenernos informados y para poder compartir con todos ustedes, yo lo felicito pues a nombre de mi familia, y que vaya también la felicitación, el apretón de mano, amigo, para vos, por saber que yo sé lo que vos has hecho por mantener esta radio aquí como está, y que ojalá haya radio para mucho. Marvin, ¿cómo amanece el clima en Canadá a esta hora cuando son las 8 de la mañana aquí en Guatemala? Pues aquí el clima está como que estuviéramos en Antigua, estamos ya a 20, 21 grados centígrados, y de aquí para adelante pues cada día es para abajo y para abajo, hasta que vamos a llegar entre enero y febrero. Han habido años que se llegan a menos 40, menos 42 centígrados. Así es que aquí está empezando el otoño, el 21 de septiembre es la fecha oficial donde comienza todo a ponerse bonito, el paisaje se pone a poner de colores, los árboles se transforman y comienzan a botar sus hojas antes de pintarse, pues. Y encima, en estos momentos es agradable. Muy agradable. Marvin, te cuento, te lo voy a contar, aunque has tenido ya la oportunidad de seguirlo a través de micutiapa.com, la transmisión de La Qué Buena, pero es un ambiente en la radio que yo estoy sorprendido. Hoy por la madrugada con el mariachi Rubí de Oriente fue extraordinario. Ahora la participación de la Marimba Valle de Oriente, ya se ha ubicado la G&G, que es la discoteca, y también viene la banda de música de Linsa, de Asunción Mita, y viene la banda de música de Intepadi. Pero lo más importante es lo de la tarde-noche, porque hay un partidito de fútbol 7, donde está el cuerpo técnico de Mitlán, encabezado por Mauricio Tapia, el cuerpo técnico de Achuapa, encabezado por Julio Morales, y el cuerpo técnico de Catocha, ya en la cabeza de Marco Antonio Tumas. Y los habilidosos de La Qué Buena, ya te puedes imaginar vos qué figuras van a salir de aquí para los equipos, ¿eh? Así que ya te puedes imaginar todo lo que tenemos, que es una fiesta extraordinaria la que está viviendo Jutiapa, no solo La Qué Buena, es Jutiapa, porque el pueblo se ha volcado de lleno. Academia Superior de Computación.